Hello, good evening. How are you? Hello. Fine. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? How was your day? It's good. What's heavy. Yeah, really good. Really good? All right. That's awesome. What about you? It's a chaotic day, huh? For me, it was a chaotic day. My HDMI, well, the BGA adapter doesn't work. So I'm working just only with one monitor, and that's awful. That's the worst thing that might happen. Trying to get support or some help, I spend for hours of my day on the computer, right? And then the desk in the one that I have all of the equipment, it was just, I don't know what happened to the wood, but the thing is that it was like a kind of loose, and I'm afraid that everything can fall down. And then the bottle of the water in that bottle was just like a kind of crack, and all of the water started splitting out in the floor, right? So it was a good chaotic day, right? But besides that, everything was good, right? It was a good day with hot, right? So un poquito caliente, pero a pesar de todo eso, estuvo bien el día, right? Solamente. Yeah. Solamente, así nada más. Solamente, sí. Cositas chiquitas. Sí, así como les comentaba, días, hay días como que nosotros decimos uno de esos días que pasan cosas, but everything is right. So, let's get started, right? It's almost time. I'm able to see that we are already 13. Somos ya 13, ¿verdad? En la conferencia vamos a comenzar. So, let's see. I don't know. I'm sorry, right? I'm always answering the questions, right, that you send me to the chat, but someone asked me to explain something today, and I don't remember what it was. I know that it was a exercise from the virtual platform, but I don't remember what it was. Raising and polling, when you ask a question. When you ask a question, somebody say in the telephone. In the telephone, right? In the group, they were saying something. Yes, that was one of them. And there was another one that I don't remember what it was. Hubo otra que yo les dije que se las iba a explicar hoy, pero si alguien no recuerda o si alguien puede ver el chat, me avisa, por favor, porque de verdad que don't remember. Sorry. Hay días que de verdad que no me acuerdo de las cosas y lo siento mucho. Y no es porque las quiera olvidar, sino de tanto que hay en la cabeza. Let's see this one, right? Raising and falling intonation. Whenever you are giving the intonation to the sentences, right? It can be in increasing or decreasing, right? I think you have it or we have it here in the presentation. Creo que lo tenemos por acá. Déjenme ver si lo puse. Ah, there we go. This one it is. It's in the exercise number 6 in your manual. ¿Sí pueden ver la presentación o no la ven? ¿O yes. La yes. 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 Yeah. Ah, vale. Gracias. Let's see. It says. Yes, teacher. Thank you very much for confirming that to me. Gracias por confirmármelo. Dice acá que listen and practice and notice the intonation of yes and no questions in WH questions. It says, right, if you're able to see it here, it says, is she getting up? Is she getting up? What is she doing? What is she doing? La entonación, o en este caso, lo que va para arriba o hacia abajo, es donde está la mayor fuerza de voz. Si ustedes se fijan en esta, la mayor fuerza de voz sobrecae en este verbo, getting up, y en este caso, en lo que es el what, cae aquí la mayor fuerza de voz. Por esa razón, cuando usted hace una WH question, la entonación baja,
un poco, ¿verdad? No deja de escucharse que es una pregunta, pero la mayor fuerza de voz está aplicada en esto. En cambio, en la yes no question, la mayor fuerza de voz va al final. Is she getting up? Is she getting up? What's she doing? What's she doing? Entonces va hacia abajo. Vamos a escuchar el audio que ustedes tienen acá para que puedan escuchar otra pronunciación. Es totalmente diferente a la mía, ¿verdad? Porque este es el audio ya que trae la plataforma, así que vamos a ver. Me confirman si pueden ver la plataforma virtual, o al menos el audio. ¿La logran ver, no? Yes, teacher. Yes. Thank you. So I'm going to play the audio, and I'm going to change back to the, in this case, to this part. Let me check if I can take it out, this thing. Déjenme ver si la puedo hacer más pequeñita. It does. Okay. Para que la tengamos a la par. Me quiere dar problemas esto. All right. Deme un segundito porque la quisiera tener a la par. There we go. And please let me know if you are able to hear the audio too. Y me dejan saber si pueden escuchar el audio también. One. Sí. Yes. Yes, you can. Yes, teacher. Are you wearing a coat? I'm sorry, what was it? ¿Qué pasó? Dígame. ¿Alguien me habló? Dijo algo. Escucha. ¿Se escucha? Yes. Oh, okay. All right. Thank you. Yeah. One. Are you wearing a coat? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo ustedes lo pueden escuchar? It's racing. Ya están las respuestas ahí, pero si ustedes lo escuchan y lo escuchamos nuevamente, pongámosle un poquito de atención y van a escuchar que cuando ella dice is she wearing a coat, entonces se va a escuchar hacia arriba, ¿verdad? One. Are you wearing a coat? Okay. Si ustedes se dan cuenta, are you wearing a coat? Va hacia arriba, ¿verdad? Va hacia arriba. Escuchemos la número dos. Two. What are you doing now? ¿A dónde escuchan ustedes la mayor fuerza de voz? You're doing. What are you doing, right? What are you doing? What? Se escucha como si estuviera estresada la palabra. ¿Qué significa el estrés, verdad? El estrés no es que la palabra esté molesta, ¿verdad? Sino que el estrés es en este caso que tiene la mayor fuerza de voz. A lo que nosotros comúnmente en nuestro español le llamamos acento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una palabra acentuada, bueno, que puede estar acentuada o no estar acentuada, tenga el acento gráfico o no lo tenga, en este caso es donde se encuentra la mayor fuerza de voz aplicada, ¿verdad? Por ejemplo, en las palabras que terminan en sión, en nuestro español, como por ejemplo comunicación, entonces en comunicación nosotros escuchamos que sión tiene una fuerza de voz mayor a las demás sílabas que usted está escuchando en esa palabra. Entonces, es de esa manera como ustedes lo pueden encontrar, donde ustedes escuchen la mayor fuerza de voz y hacia abajo va a ir decreciendo, ¿verdad? Escuchemos ambas una vez más. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Okay. Cuando ustedes escuchan esa, what time is it? What time is it? ¿Verdad? Va hacia abajo nuevamente. Y si alguien me dice, mire, teacher, yo no oigo nada, para mí todas yo las oigo igual, no se preocupe, que eso no se va agarrando de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso le puede pasar a cualquiera, que todas las escuchamos igual. Pero lo importante es que las practique, ¿verdad? Vamos a escuchar la número 4. Ya vamos a discutir la 3 y la 4. 4. Is it midnight? Okay. Veamos. What time is it?
Is it midnight? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo las escuchan ustedes? ¿Alguien que me pueda dar su opinión? Someone that can give the opinion. Is it midnight? Where do you hear the where do you hit the stress of the voice, right? Where do you hear it? In the number four. ¿A dónde escucha el estrés de la palabra? ¿A dónde la escuchan? En it. En it. Midnight, ¿verdad? En midnight. Midnight. Empieza a escuchar nuevamente en midnight, en it, right? Is it midnight? Is it midnight? Ya se escucha un poquito más fuerte en midnight, ¿verdad? Y usted puede dar cuenta donde la persona le aplique una mayor fuerza de voz, right? The higher the voice, the higher it will be the intonation on it, or it will be decreasing, right? So let's see the number four. Veamos la número cuatro. La número cinco, I'm sorry. And it's start playing. Oh my gosh. No, ¿sabes por qué me aparece así? Right. Right, I'm going to place mute to some view, right? Just so 1 second. Oh, he declines to continue playing this thing. Let's see. Refresh la página para que se. Yes, that happens because this one is something from the Google Drive, so sometimes you need to go ahead and refresh the page from the Google Drive, right? So let's see. One. We are going to hear number one, number two, number three, number four, up to number five in a row. Vamos a escuchar de la uno a la cinco de una sola vez. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Okay. So let's see. In the number five, where did you were able to hear the voice? That it would be the increasing or the stress of the voice. ¿Dónde pudieran escuchar el estrés de la palabra en el número cinco? Teacher. Teacher, right? It's in teacher or what color? What color is his t-shirt? ¿Verdad? What color is his t-shirt? Entonces me va a decir, pero mira, teacher, y no se puede incrementar. Sí se puede incrementar. Si usted le escucha, hay una leve entonación que nos hace saber a nosotros que eso es una pregunta. Y si se dan cuenta, or if you are paying really close attention, which ones are the ones that are having the raising intonation? ¿Cuáles son las que tienen la entonación hacia arriba o la ascendente? ¿Qué preguntas son las que tienen la entonación ascendente? The verb to be. Verb to be, ¿verdad? Sorry. Verb to be. Oh, yes. It's all right. Que las que están en verbo to be son las que al final tienen la entonación hacia arriba. Y las que son WH question son al principio. Como que el what es el que resalta más. Okay. O sea, en estos ejemplos, no sé si habrá otro ejemplo. Let's see. Let me ask you this question and listening. Do you like English? Do you like English? Do you like English? ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo la entonación? Bueno, vamos a llamarlo arriba y abajo, ¿verdad? Ascendente y descendente. Hacia abajo. No. Do you like English? Do you like English? Pauline or racing? Pauline, ¿la escuchan? Sí. Pauline, okay. Yes. Do you like English? Pauline. Do you like English? Pauline? Pauline. What language do you like?
what language do you like? Let me change the question. What language do you like? ¿Cómo la escuchan ahí? Falling. Falling también. What language do you like? Mm-hmm. Do you like English? 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 Racing? Es racing. Está neutral. No, aquí no tenemos como protones y neutrones, ¿verdad? Que tenemos neutros. No, no, I'm just kidding. Vaya, en este caso, the ones that are going to be raising always are the just no questions. These just no questions can be done in any of the sentence that you might have. Estas just no questions, usted las puede hacer en cualquiera de, su, de los, en este caso, tiempos que usted va a estudiar, ¿verdad? Que sea presente, pasado, futuro. So something that you gotta keep in mind is that if you got any just no question, the intonation is always going to be raising, right? Si usted tiene una pregunta, sí o no, en cualquier tiempo que usted vaya estudiando, su entonación siempre va a ser raising, ¿verdad? Nunca va a ser decreasing. Si usted la tiene en este caso, WH question, ¿verdad? If it will be a WH question in any of the tenses, it's going to be always falling, ¿verdad? Si usted la tiene como una WH pregunta, siempre va a ser hacia abajo, ¿verdad? Si es just no question, siempre va hacia arriba. It doesn't matter which tense are you using. No importa qué tense usted esté utilizando. Tiempo, en este caso, siempre va a ser de esa manera, ¿verdad? Just no, raising, WH, falling, ¿verdad? Questions so far. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No questions? Teacher, soy Stephanie. Es una consulta, fíjese que yo tenía problemas para ingresar y no logré escuchar este tema. Este video lo van a subir a la plataforma. Le digo para verlo después o no sé. Sí, no sé si en sus correos electrónicos, bueno, en el correo electrónico creo que les mandaron la playlist, ¿verdad? De YouTube. Alguien que me confirme. Allí en la plataforma se encuentran todos los videos. Están ahí todos los videos. Ahí sí, se pueden ver. Sí. Ok, si ustedes los pueden ver, perfectos, ¿verdad? Yo no sé en qué momento se suben a la plataforma o si se suben un día después, ¿verdad? En este caso, o el mismo día. Lo que sí les puedo decir es que en la playlist de YouTube está habilitado desde hoy, como a eso de las 11:30 de la noche, todo el tiempo, ¿verdad? Ese sí está. Usted lo puede abrir ahí en YouTube o si está en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma no les sabría decir en qué momento se suben, pero si está ahí, lo puede ver también. Lo puede ver. Siempre se suben las clases, ¿verdad? Todas deben de estar, me imagino. Sí, Ivette. Gracias. Ivette está diciendo que sí. Entonces, ahí sí. Alguien más también sabe, puede darle indicaciones a ella. Yo sé que en YouTube están, porque en YouTube lo subo yo, ¿verdad? Yo hago el uploading del video. So ahí sí le puedo dar fe yo, ¿verdad? Ahí deben de estar también. Ahí lo puede verificar una vez pueda usted ver, ¿verdad, Estefanía? Y lo puede verificar mañana, en la mañana. Y si no lo encuentra en la plataforma mañana en la mañana, me escribe y yo le mando el link de la playlist para que lo pueda ver. Ah, vale, está bien, muchas gracias. Ya sabe. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? Señoritas, caballeros, questions? No? No question. No questions. No. All right. So we close this topic then. Entonces cerramos este topic. Este topic lo vamos a borrar de las slides, ¿verdad? Porque ya lo vimos. ¿Alguien más? ¿Cuál era la otra pregunta? Yo me acuerdo que de ustedes, ayer alguien me estuvieron escribiendo bastante, pero no recuerdo en este caso cuáles eran las otras preguntas porque fueron un montón de ejercicios que contesté. No recuerdo cuál era la otra. Yo me acuerdo que había otra con respecto a otro tema, pero no sé si es de las horas, no me recuerdo. Si era de las horas o era de unas preguntas. Alguien que me haga el recap, que si se pueda recordar. O no sé. O pasamos a la clase directamente.
Ustedes me dicen. Carito, no lo entiendo a esto, teacher. She say. Okay. En which diga. I don't know, it's Cali. A mí una de unos ejercicios. ¿Cuáles eran? Eran los de parece que era donde usa las estaciones, la ropa que usa, de estar del gerundio, parece. Del verbo to be con el gerundio de wearing. ¿Pero qué ejercicio era? ¿Era de los cinco o era del examen final? Era del cinco. De esos de acá. Sí. Veamos. And the internet doesn't want to cooperate. And the internet goes down. All right. Ok, let's see. Hasta ahorita voy viendo el mensaje, lo siento mucho. Hoy no tengo el teléfono en handy. Veamos, este es el de Falling and Racing. Este su dog and markers. Is it this one? No, right? No es ese, ¿verdad? El 5.10. No, no es ese. ¿Es este? ¿Es este? No. No, no. Es donde están unas imágenes. Y de una muchacha de traje verde con sombrilla, parece. Ah, pero ese creo que es el examen, si no me equivoco. Veamos. They are cooking at home and it's filled with smell, right? So if you see me like smelling like that, right? It's because they are cooking here. Vaya, pero ese no. No, pero entonces no es del 5 porque no está acá. Es del 4 quizás. Sí, es del 4, si no me equivoco, son varias semanas. Sí, ¿verdad? Sí, es del 4. Sí, es que en el 5 no recuerdo haber visto tantas imágenes como en el 4. El 4 tenía más. Vamos a ver. Pero ese tema va relacionado también a lo que tenemos en la clase. Déjenme ver. Y aquí tenemos las fechas y las horas. Vaya, en el meantime, ¿verdad? Que carga la plataforma, because it seems to be that doesn't want to work. So today we are going to start at session number 5. And in session number 5, we have what are you doing, right? And it has the time zones, right? As you might know, in around the globe, right? We have different times, right? For example, if you go to England, right? About this time, they are about to wake up, right? Si usted va a Inglaterra, como a esta hora, ellos están a punto de despertarse, ¿verdad? And for day, it's already Tuesday. Y para ellos es de una vez, pues, martes, ¿verdad? En este momento. So there are no cities in the one that it's just only a matter of fact hours, right? 1 hour ahead, 1 hour behind, and so on, right? Would you like to here in El Salvador to change time? Like a daylight saving? ¿Le gustaría que aquí en El Salvador cambiáramos la hora? Como lo hacen en algunos países? Oh. No? No. No? No. You wouldn't like it? You know what? There was a president here in El Salvador that his name was Duarte. No. That for some time, I don't know what year was it. You remember? Yes. They changed the hour, right?
They changed the hour, like in the United States. Cambiaron la hora como en Estados Unidos. Was, todos a dormir temprano. Yes. Yeah, yeah, I remember. I remember that. No, me not remember, right? But I remember that my mom talked to me about that, and it was like a kind of, are you serious? We haven't that here, right? So tell me your reasons. Why would you don't like it? ¿Por qué no les gustaría? In the meantime, that I'm looking for the exercise. En el medio tiempo que veo por el ejercicio. Uh-huh. In the morning, it's very dark. When you go to the school and go to the work, mm-hmm. The people, I don't know, no se acostumbra. Right? You doesn't. On Sunday in the United States was the time, the daylight saving. Este domingo en Estados Unidos fue el daylight saving. So we are 1 hour behind once again, right? Estamos una hora hacia atrás, ¿verdad? Once again. And in some other states, because they have the Pacific time, the Central time, and they have the, what is this time? The Eastern time. Tienen la hora del este, la hora del Pacífico y la hora central, right? So those hours, they move. Sometimes they move 1 hour ahead and you are 1 hour behind. And then there are some others 2 hours behind or 3 hours behind or ahead and so on. It's kind of crazy being like that, right? Es un poquito cuckoo, ¿verdad? Estar así. So let's see. It was this set exercise. ¿Este era el ejercicio? Yes. All right. In this exercise, right, it's related to our topic that it will be the present continuous and the instructions set. Look at the pictures and put the correct answers in the blank. Some sentences will have negative connotation and some positive connotation, right? Follow the example, it says. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Or I'm wearing high heels too, right? So in this case, it says that we have to complete it, right? With the correct verb in the gerund form or the ing form in the verb, right? Not all of them are like the same. So we have the same example as the sentence and it says it's raining, but... Right? La connotación en este caso, right? The connotation is like the sense that the tenses or the sentences has. En este caso, la connotación es como el sentido que la oración tiene, ¿verdad? Si usted está viendo que aquí hay algo, en este caso está lloviendo, pero, este pero, ¿verdad? Aquí, esto no puede significar nada bueno. Y aquí dice a raincoat. Y si usted ve la picture, dice que está lloviendo. ¿Y cómo andan estos jóvenes? What are they wearing? ¿Qué es lo que llevan puesto estos chicos? Shorts. Llevan shorts. What else? T-shirts, right? A cap. And they are skating y andan patinando los chicos, ¿verdad? Are they prepared for the rain? ¿Están preparados para la lluvia? No. No, ¿verdad? No están preparados para la lluvia. Entonces, la connotación de esta oración, la connotación sería el sentido que tiene la oración. En el sentido de esta oración, ¿tendría sentido que yo dijera, I am wearing a raincoat? ¿Viendo la fotografía? No. I'm not wearing. No, ¿verdad? No la tendría porque en dado caso, si esto es con respecto a la fotografía, ¿verdad? Esta fotografía en número 2 no tiene ningún sentido. Dice que está lloviendo y estos chicos andan bien, bien felices, como que verano. Entonces no están preparados. Entonces en el sentido de la oración es una oración negativa, ¿verdad? Veámoslo un poco más a perspectiva. Vaya, the present progressive, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos estudiando? El present progressive, ¿verdad?
y le voy a hacer un poquito más grande. I'm going to buy a whiteboard. I'm thinking on, but I don't know I'm going to stand up, right? Estoy pensando en comprar una ¿cómo se llama? Una whiteboard. In Spanish, I'm sorry. Biblia? Biblia? Whiteboard? No, whiteboard. Whiteboard. Ah, okay. A whiteboard. Pizarro. Yes, pizarro. Exactly. Thank you. Yes, I'm thinking of, because it's easier, I think, but I don't know what am I going to put the computer and the camera, right? Estoy pensando dónde voy a poner la computadora y la cámara para que me escuchen. So let's see, present progressive, right? The present progressive, let's remember that is for actions that are happening at the moment that we are speaking. And with the connotation of the sentences, as we were discussing, it's the sense that the sentence has, right? According to the reality that I'm watching or the, that is happening at the moment. En el caso del presente continuo, son acciones que van pasando cuando nosotros estamos viendo, ¿no? Somos espectadores o hechores de esa acción. Y en el caso de la connotación, es el sentido de lo que nosotros estamos observando que puede estar pasando o que nosotros estamos en ese momento haciendo. Entonces, en el caso, si, for example, ¿verdad? I'm cutting. Just a second. Okay, it's for example. ¿Está compartiendo? No, no, okay. No, no, no. Permítame, I'm trying to put mute because there was a background noise there. So if I'm trying to cooking, right? I'm cooking and I'm cutting some vegetables. Si estoy cortando algunos vegetales, right? Will it have sense that I will say in I am reading? Si usted me está viendo que yo estoy cortando vegetales, ¿tendría sentido que usted diga está leyendo? No, she is cutting. She's cutting the vegetables. Entonces no tendría ningún sentido. En el caso, en este caso, ¿verdad? De la connotación, en el presente continuo, it's what you are looking at that is happening. En eso es lo que usted está viendo, ¿verdad? Que está pasando o que usted está haciendo. So vamos a las sentences. We are going to have subject. And I'm going to do it smaller. Es lo más pequeño. Let's see. I think, are you able to see this one? ¿Sí la logran ver? ¿Sí? No miramos. Bueno, yo no miro. ¿Estamos compartiendo la plataforma? ¿Estamos compartiendo la plataforma? Sí. La plataforma es la que están viendo. Yes. And I'm just... I told you that is, okay. Yo pensé que usted me estaba diciendo algo más. I'm sorry. Me hubiera dicho, teacher, we are looking to the virtual platform, right? And I will understand. I thought that it was doing the transfer once again. Pensé que estaba haciendo la transferencia, si no más otra vez, porque a veces lo hace el solito. But let's see. Now, yes, you are able to see it. Yes. Okay. So, are you able to see this? ¿Logran ver bien esto? Yes. Yes. Present progressive. Present yes. Progressive. So in the case of the sentences, we are going to have this. Present progressive. We are going to have the subject plus the verb be, right? Plus the verb in the ing form. Plus, in this case, the complement, right? And plus the point. This is going to be, esta nos va a ser una affirmative sentence, una oración afirmativa. Let's do a negative one. Primero se los voy a hacer acá y luego posteriormente las vamos a ir viendo una por una. Subject plus the verb be plus not plus verb in the ing form plus the complement, right? Plus the little point there, right?
And this one is going to be the negative. Are we good up to here? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yeah. Yes. All right. So, si estamos bien, aquí se los voy a hacer highlighted. All right. Okay. So, these ones are the ones that we can say the formulas that we have, right? Affirmatives and negatives. Can someone get me an affirmative sentence if you're so kind? ¿Alguien me puede dar una oración afirmativa si es tan amable? I'm starting right now. Okay. Okay. I am studying right now. Is this okay? ¿Está bien? Yes, I am. ¿No está? ¿Sí está bien? ¿No está bien? Yeah. Yes? Okay. So in this one, will it have sense that we can say we are playing? We are playing basketball right now. ¿Tendría sentido si estuviéramos diciendo estamos jugando basketball? We are playing, right? No, because you are studying. No, because we are studying, right? So at this moment it's happening, our studying, right? So if we want to do it negative according to this formula, si quisiéramos hacerlo negativo de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? I'm not. Right now. Okay. Dígame, ¿han podido notar algo interesante en estas fórmulas? ¿Han logrado notar algo interesante con todo lo que hemos estado viendo al principio del módulo? ¿Han logrado notar algo? ¿No? Are many. Son muchas cosas, teacher. Son muchas cosas. Pero fíjense que hay algo bien interesante en esto. Se han dado cuenta que la fórmula aparentemente sigue siendo la misma. Se mantiene, yes. Se mantiene, ¿verdad? ¿Qué es lo único que hemos cambiado en la fórmula de las primeras clases? Negative, o cambiamos el verbo para hacer la pregunta. Siempre se mantiene, solo hacemos un cambio del verbo. Solo se hace un cambio del verbo, ¿verdad? Y en esta específica, en esta forma en específico que tenemos, ¿qué es lo único que le hemos agregado a las previas fórmulas que ya teníamos? El not. Studying. ING. El ING. El ING, ¿verdad? Sí, el ING, el studying. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, pues, repeat it, right? Se repite mucho. Si usted gana una fórmula, usted ha ganado todas las demás de lo que es la continuidad, ¿verdad? De su aprendizaje. Let's see and let's verify in this case, yes, no questions. Vamos a hacer yes. Chair. Diga. I have a question. Tell me. Yo tengo una duda porque cuando yo trato de hacer oraciones, no sé en qué oraciones exactamente son en las que tengo que poner el do not y en cuáles suelo poner el not. Entonces, como que eso me confunde, entonces no sé cuál es el secreto, o sea, por decirlo así, no sé. ¿Cómo? ¿Cuál estructura? Do not. El do not. Ajá, para no decir,
I am, do not. O sea, porque yo no sé en qué momento se ocupa el do not y en qué momento se ocupa el only not. Ah, es que en ese caso ahí depende del tiempo que usted esté hablando, porque este do not, este que usted me comenta, fíjese que puede ser utilizado de manera doble, como una doble confirmación o una doble negación. Como en una doble confirmación. En específico, este auxiliar literalmente es del presente simple, el simple present, ¿verdad? Es en específico para él. Entonces, en este caso, ahí depende cómo usted la estructure. Si usted quiere utilizar solamente el ¿cómo se llama en este caso? El do not o el I do es para una doble confirmación, pero como le digo, ahí depende de lo que quiere hacer, porque este auxiliar es del presente simple. Entonces, al contestar nosotros, do you like English, por ejemplo, ¿te gusta el inglés? Entonces, ¿cuál sería, si ustedes me la hacen afirmativa, cómo sería? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. Ahora vamos a una negativa. No. No. I don't. I don't. I don't. O no. I do not. Si fuera así para una pregunta en específico como do you like English, usted le puede decir yes I do en afirmativo, no I don't en negativo o no I do not. Y al final llegamos a lo mismo, que es la negatividad. Pero en otro caso, si su pregunta fuera, por ejemplo, si su pregunta fuera esta, alguien que me conteste, how old are you? I am 48 years old. I'm 48 years old. Old. Tengo una yes no question. Ahora que ya tengo la edad, puedo preguntar. Are you 48 years old? Yes, I am. Gracias. En afirmativo, usted estaría contestando yes, I am. ¿Y en negativo? No, I am not. I'm not. No, I'm not. ¿Verdad? O simple y sencillamente, no, I am not. I am not. ¿Ah? Aquí va a depender mucho de su, de lo que es este, su oración. ¿Qué es lo que usted está preguntando? ¿En qué tiempo lo está preguntando? ¿A quién se lo está preguntando? ¿Y qué es lo que quiere saber, verdad? Porque en el caso del presente simple, ¿verdad? In the simple present tense, nosotros tenemos actions, ¿verdad? Actions. Y estas actions son actions verb. ¿Y cuáles son los action verbs? Este, jugar, comer, bailar, tomar, hacer, etcétera, 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 ¿verdad? Todos esos son action verbs. En cambio, acá nosotros tenemos verb be, ¿verdad? Verb be. Y nuestro querido verb be, pues solamente es para states of being, para estados. ¿Qué significa esto? Entonces acá yo no tengo ningún verbo de acción, sino que es el estado mío, o el estado de una cosa, o el estado de un animalito, ¿verdad? O de alguien más, de un grupo. Entonces aquí yo puedo utilizarlo para saber información en general de una persona, ¿verdad? Como datos, vamos a decir, datos de una persona. ¿Qué pasa en las fichas de trabajo? ¿Qué es lo primero que le preguntan a uno en una ficha cuando va a llenar para un trabajo? El nombre. ¿Es su nombre? ¿Qué más le preguntan?
edad, lugar, donde trabaja, teléfono. Donde trabaja, donde ha estado trabajando recientemente, si está trabajando, ¿verdad? Teléfono. Entonces, para todos esos, si nosotros traduciéramos al inglés todas esas oraciones, ¿qué diría? What's your name, right? El primero. What's your name? What is your name? What is your cell phone number? Where, in this case, what is your address? ¿Cuál es su dirección, verdad? And so on. How old are you? Todo eso, todo su estado, ¿verdad? Are you married, single, divorced, anything, right? ¿Está casado, divorciado, etcétera? Todos sus datos en generales le van a preguntar con el verbo be. Le van a preguntar emociones. Emociones también, ¿verdad? Descripciones. Si a usted le pido, mire, descríbame un artista del momento. Yo no conozco mucho de artista, pero vamos a decirle a Leonardo DiCaprio. Cuando ya vean los años por allá, cuando uno estaba joven era Mr. Leonardo DiCaprio. Si yo le digo, descríbame a Leonardo DiCaprio, ¿qué me dirían ustedes? Así en español. Tiene ojos azules, no sé. Ah, ojos azules. ¿Qué más? ¿El cabello qué color lo tenía este muchacho? ¿O qué color lo tiene? No sé. Era rubio, ¿verdad? Es rubio. Vamos a decir que es alto, que tiene ojos azules, que es guapo el muchacho, ¿verdad? O era guapo en su momento. Entonces, el estado de la persona. El estado de la persona. Entonces, este verbo es para descripciones. Si yo quiero describir a alguien, puedo decir, he's tall, he is blonde, tiene el cabello rubio, ¿verdad? He's white, es blanco, right? Or got white skin. He has blue eyes, tiene ojitos azules, ¿verdad? And so on. So, si yo quiero describir a alguien así, usted puede utilizar el verbo be. Si yo quiero decir que estoy triste, que estoy enojada, que estoy feliz, I am happy, for example, eso ya serían emociones. Entonces, como digo, ahí depende, Alicia, de lo que usted quiera decir, lo que usted quiera utilizar. Déjeme decirles algo. Usted va a contestar con lo que le están preguntando, ¿verdad? Si a usted le preguntan con verbo be, usted va a contestar con verbo be. Si a usted le están preguntando con presente simple, usted va a contestar con presente simple. Si a usted le están preguntando en pasado, usted se va a remontar y se va a ir a su acción en pasado. Si usted tiene, en este caso, presente continuo, le están preguntando con presente continuo va a usted a responder. Entonces, con el tiempo que usted le estén preguntando, con ese tiempo usted va a estar respondiendo, si es una pregunta. No sé si en parte aclara su duda, Alicia. Sí, teacher. ¿Sí? Sí. Ok. Todavía tengo así como un poquito de... Lo que pasa es que como no tengo el ejemplo exacto para decirle de exactamente en qué momento es que me genera duda conforme a la estructura de la oración, pero sí, con lo que me ha explicado usted, sí, ya me queda bastante claro. Ok. Miren, cualquier cosa igual, ¿verdad? Si durante el tiempo, y aunque no esté con ustedes, les surge alguna duda, ¿verdad? Porque esas dudas, yo les llamo dudas existenciales, ¿verdad? Que le dan a uno por ratos. Escríbame con mucho gusto. Si yo tengo el tiempo en el mismo ratito, le voy a contestar. Si no, le voy a dar respuesta a sus preguntas, ¿verdad? Siempre que se me sea posible en el momento apropiado, ¿verdad? No es que no le voy a dejar de responder. Pero igual, como les digo, si ustedes tienen alguna pregunta y yo ya no estoy con ustedes, siéntanse libres de escribirme. Yo siempre les voy a contestar y siempre voy a estar para ayudarle. Una pregunta. Una pregunta. Cuando nosotros ya no estemos en el grupo con usted, va a deshacer el grupo, ¿verdad? Fíjese que yo no tengo, no así honestamente, ¿verdad? No tengo control sobre el grupo de WhatsApp. Yo también soy una invitada. Entonces, eso es algo que sí me he podido dar cuenta que en el caso del grupo, ¿verdad? No sé si cuando ustedes pasen con otra persona van a transferir el grupo, ¿verdad? Hacia la otra persona o simple y sencillamente ellos lo deshacen, ¿verdad? Eso sí, no lo sé. Pero si ustedes tienen a bien y guardan el contacto, no hay ningún problema. Ustedes me pueden seguir escribiendo, si eso, ¿verdad? No es ningún inconveniente para mí, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta ya lo o algo... Bien.
No, vaya, pues. Sí, de igual manera, ¿verdad? Como les digo, todos los maestros tenemos la disponibilidad de ayudar, pero yo entiendo, bueno, con algunos, algunos no siempre, ¿verdad? Yo también soy alumno, uno se siente más cómodo con otros, se le da un poquito de pena o temor, no se sabe, ¿verdad? Yo no sé, pero ahí usted, si tiene alguna pregunta, solo hágamela y con gusto yo le voy a contestar. Permítame que esté mi gato. I got a cat. Tengo un gato. And it's not doing right with the cables. They mess around with the cables. Se meten con los cables. Yes. All right. So, pero como les digo, si ustedes tienen preguntas, escríbanme. Ayer vieron que ya era algo nochecito y les estaba contestando. Si ya me duermo, ¿verdad? Y ya no les conteste, usted ve algo nochecito y la teacher ya no contestó, tenga la seguridad que le voy a contestar la mañana siguiente, ¿verdad? Lo más temprano que pueda. Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta o alguien más? ¿Questions? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Ten tonight. ¿Mm? Ten tonight. Yes. Oh yeah. Oh my God. But if there are no questions, no problem. Diga. ¿Quién más habló? ¿Alguien no problem, teacher. Continue. All right. No so problem. All right. So let's see. We are about to finish. Casi terminamos, ¿verdad? En este caso, ya casi se nos termina el tiempo. Como les decía, para la pregunta de Alicia, era lo que le decía, siempre conteste con lo que le están preguntando. Ponga atención a las acciones. Y por lo general, lo que le va a decir es el auxiliar, lo que usted necesita hacer. Si su auxiliar es do, siempre el do va a ser presente simple. Si usted tiene y ve esta estructura, ¿verdad? La de arriba, en este caso, I am, verb y ing form, ese es totalmente un detonante de presente continuo. Si usted mira solamente el verbo be con un pronombre, eso es presente simple. Y se van a dar cuenta más adelante que el do se va a convertir en did. Y ese did es pasado, ¿verdad? Y el verbo be, en este caso, este amiguito se le va a convertir en was en where. Entonces, ¿qué va a pasar? Y usted va a tener aquí, I was studying. Pienso que esta palabra no está bien, chicos. Nadie me la entendió. I was studying English, right? Y esta palabra va así y yo tenía esa inquietud. Ok. A este no se le borre la ing form. Le voy a dar las reglas porque también hay reglas para estudiar. Bueno, let's see. I was studying, right? Yo estaba estudiando. Y aquí, lo que es, en este caso, thank you very much, Neni. Right now. En este caso, cuando ya tenga I was studying, cuando ya tenga eso, eso va a ser pasado progresivo. ¿Verdad? Así que es importante que usted recuerde todo para que lo puedan hacer. Gracias al que me avisó ahí que ya eran las 50. Vamos a pasar lista. Por favor, dígame presente si no le sirve el micrófono. Por favor, póngame en el chat ahí. Ana Miriam. Uy, no. Lo siento. Alba Patricia. Present. Alicia Guadalupe. Aquí la tengo. Ana Laura. Ok. Brandon, ahí lo vi. Present. Okay. Thank you. Brian, hoy no le vi. En el chat, thank you. Ana Laura. Gracias, Ana Laura. Gracias, Ivette. Carlos Augusto. Carolina Esmeralda. Present. Thank you, Carito. Claudia Marisela. Present. Thank you. Give me just a second. Okay. So let's see, Daniel Armando. Right. Daisy Carolina. Present.
Thank you. Edgardo Andrés. Presente. Thank you. Eli, por ahí lo vi, sigue por acá. Eli. Sí lo tengo por acá. Presente. Thank you. Gabriela, por aquí lo tengo, ¿verdad? Gabriela Stephanie. Present. Thank you. Gerardo Alberto. Present. Gloria Maribel. ¿Cómo le dice? All right. Ok. Johanna, aquí la tengo, ¿verdad? Right? Present. Ok. José Atilio, por aquí lo vi. Angel también. Juan Pablo está por aquí. No. Ah, sí, gracias Juan Pablo. José Atilio, sí lo tengo por aquí, yo lo vi por aquí. Present. Ah, thank you. Gracias a Julio Nelson. ¿Verdad? Ok, then I have Karen Stephanie. Ok, Luis Alonso, sí lo vi por acá. María Gabriela. María Gabriela, la tengo por acá. No. Ok, María del Carmen. No, ¿verdad? Ok. Eli. Sí, aquí lo tengo, Eli. Gracias. Y también a Antilio. Presente. Gracias. María del Carmen no está. Matías, ¿lo tengo por acá? Yes, present, teacher. Thank you. Milagro Elizabeth, por ahí la vi. Present, teacher. Thank you. Nady, yo sé que está aquí. Raúl también. Present. Rina, no la he visto hoy, está por aquí. No, no tengo a Rina. Ok, y tengo a Chancy, que ya la vi al principio. Muchas gracias y gracias a los que me usaron y a los que me pusieron en el chat. Karen Sosa, veamos. Ah, Karen Stephanie. Mire que no le había visto el chat. Ya le puse acá presente, Karen. Gracias. Gracias por ponerme ahí en el chat. So, it's almost time, right? Gracias a los que me avisaron. Nos falta poquito para terminar. So, I already have taken the attendance, so let me go ahead and let's go ahead and continue on this. Tomorrow, I will appreciate your help if you are so kind to review your virtual manual. Si pueden ser tan amables de revisar su manual virtual and read this conversation if you are so kind. Si pueden leer esta conversación and we are going to study the time, right? And then we are going to continue studying as well the present continuous, the forms, and as well the rules to form the verbs. Vamos a seguir estudiando el presente continuo y las reglas para formar los verbos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de que nos retiremos, duda, comentario. Señoritas, caballeros. Duda, comentario. En este último minuto que nos queda, que ya casi va a terminar. No sé si tienen alguna duda, comentario. You are so quiet today, guys. Están un poquito callados el día de hoy. Ajá. No han cenado. Pretty hungry. You haven't taken dinner yet? You haven't taken dinner yet? No han cenado? Okay. Yo sí. I am. No. You have already? Who hasn't? ¿Quién no ha cenado todavía? Raise your hand. Levante su mano. Right. No one say this here, right? Okay. Gerardo says he hasn't, right? Raul hasn't yet. All right. At what time do you get out from work? All right. Milagro, either. All right. Who else? Very hungry. You're hungry, all right? Yes. All right. Yes, Atilio, I heard you. Sí, Atilio, lo escuché, gracias. Y también vi ahí en el chat, le agradezco. Gracias. So let's see, you haven't. At what time do you get out from work? At
let's see, let's have just at this last minute as a conversation. ¿A qué hora salen de su trabajo? At what time do you get out from work? At what time? At 7, at 4, at 5, at 6. Me at 6:30 today, right? Yo a las 6:30 hoy. Who? Right. I work in my house. You work in your house? Yes, with my family. With your family, yes. And that's a whole day job. Okay. Night job, yes. Eso es un trabajo de todos los días y de todo el día. Yes, at home, right? That's true. Who else? ¿Usted a qué hora sale, Milagro, de su trabajo? At what time? 4:45. 4:45, okay, almost 5. Who else? Yes. All right, that's awesome. So that's really good. So if you haven't taken dinner, take your time for take dinner at the moment. Have a good night. We will see us tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Cenen algo. Enjoy it. Provecho. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye.